Muy buenas tardes, arrancamos la semana en Señal U con un nuevo Distintos Parecidos y planteando temas, esos temas que los vemos en los medios, que los leemos en los diarios, que a veces nos preguntamos qué significan y queremos ir un poquito más allá. En este caso, Big Data, o nuestros datos personales en las redes sociales, o lo que hemos estado viendo. El caso Facebook, Mark Zuckerberg teniendo que hacer un exponerse frente al Congreso del Senado, al Congreso de Estados Unidos, para poder dar explicaciones de una filtración de datos utilizada luego, en este caso, en elecciones presidenciales en Norteamérica. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué nos lleva a preguntarnos a nosotros como usuarios de estas redes sociales? ¿Simplemente es publicidad? ¿Simplemente es consumo? ¿Qué hay por detrás de todas estas plataformas? Vamos al clip y enseguida comenzamos con nuestro debate del día. El 90% de los datos disponibles en el mundo han sido creados en los dos últimos años. Big Data quiere decir, bueno, básicamente, grandes volúmenes de datos. Recopilada principalmente a través de Internet, mediante la interacción de los usuarios de computadores, teléfonos móviles y dispositivos GPS, entre otros. Big Data siempre está mirando. Ustedes empiezan a capturar, digamos, en forma anónima, supongo. Sí, sí, sí. Ustedes no tienen ni los nombres ni los números de teléfono. Claro, los datos están anonimizados. Laboratorio de computación. Si utilizo esta fórmula de programación, pueda conseguir algo. Hay tantas apps o dispositivos como actividades. Y si bien recibimos un servicio, también enviamos data valiosa de la cual se podría deducir información muy, muy personal. O sea, por más que pudiéramos, no vemos qué pasa con cada persona en particular. Entonces solo vemos los datos en forma agregada. La revolución de la datificación solo acaba de empezar. El ejemplo obligatorio de esto es Facebook. Según su propia política de datos, ellos tienen nuestro consentimiento para recolectar. ¿Aún piensas que Facebook es gratis? Ok, pero no eres el único que comparte información. ¿Qué pasará con la privacidad del usuario? ¿Quién protege la data? ¿Y cómo sabemos que no se usará en nuestra contra? ¿Y cómo sabemos qué pasa con eso que hacemos ya naturalmente? Agarramos el celular, nos metemos en nuestra aplicación de Facebook, hacemos algo, interactuamos, ponemos un me gusta. ¿Es tan simple como eso nada más? Bueno, eso vamos a estar hablando hoy en Distintos Parecidos. Caro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Me gustó el clip porque de alguna forma también vamos a hablar acerca de quién tiene la responsabilidad de los datos que compartimos. ¿Qué pasa cuando ponemos sí, acepto a algo sin haberlo leído, ¿no es cierto? Claro. Bueno, de eso vamos a hablar también. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Omar Gais, filósofo y profesor de la Cátedra Teoría de la Comunicación 2. Muchísimas gracias por estar acá, gracias, Omar. Gracias por la invitación. De la casa, sí, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, obviamente de la Universidad Nacional de Curro. También con nosotros Nicolás Maresca, publicista de ePage Marketing Digital. Muchas gracias, bueno, Nico, por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, arrancamos nomás porque hay mucho para hablar, pero bueno, vamos a la columna de Caro para contextualizar un poquito. Así es, bueno, vamos a la columna del día de hoy. De alguna forma vamos a ir a los números porque cada vez hay un mayor número de usuarios de Internet en el mundo, tanto así que ya superan la mitad de la población global. En la actualidad existen 4.021 millones de usuarios de Internet, representando el 53% de la población. Mientras que un mayor número de usuarios de Internet prefieren navegar desde sus dispositivos móviles, es decir, desde sus celulares, el uso del ordenador de mesa o portátil decrece este año un 3%, mientras que la utilización de tablets también cayó un 4% en el 2018. En la siguiente placa vamos a hablar de las redes sociales, porque el 42% de la población mundial utiliza redes sociales y son más de 3.100 millones de usuarios activos. Facebook es el líder entre las redes con más usuarios en el mundo, hablamos de 2.167 millones. El segundo lugar lo ocupa YouTube, con un total de 1.500 millones de usuarios, y el tercer lugar es compartido entre WhatsApp y Facebook Messenger, que ambas cuentan con 1.300 millones de usuarios. La última placa la vamos a relacionar con lo que tiene que ver con Big Data, porque es un término que también hace referencia, también se llama macrodatos, a una cantidad de datos tal que supera la capacidad de software convencional para ser capturados, administrados y de alguna forma procesados en un tiempo razonable. Los macrodatos se pueden describir por las siguientes características: volumen, variedad, velocidad y veracidad. La disciplina dedicada a los datos masivos se enmarca en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, aquello que llamamos TIC,
y en esta disciplina se ocupan todas las actividades relacionadas con el sistema donde se manipulan grandes cantidades de datos de los usuarios. Así que de esta manera abrimos el debate del día de hoy, Fer. Bueno, ahí lo decías, ¿no? Traspasar esa cantidad que se puede manipular de alguna manera, en este caso digitalmente, pero es una exagerada cantidad de datos. ¿Qué pasa hoy con esos datos? ¿En manos de quién están? ¿Cómo lo vemos? Omar. ¿En manos de quién están? Interesante la pregunta, por supuesto. Pues. Y como hablábamos antes de salir... En maquillaje, sí, que generalmente contextualizamos ahí. Decía Nicolás que, por un comentario que hicimos, la responsabilidad de lo que pase con los datos que dejamos necesariamente cuando hacemos una búsqueda o una navegación es del usuario. Y en buena medida es lo que ha salido, entre otras cosas, con Zuckerberg en el Congreso de los americanos, ¿no? Pero me parece que ahí hay una primera discusión, ¿no? Porque efectivamente hay responsabilidad y como decía fuera del aire Nicolás, la mayoría de las personas no... que son usuarios de redes, Facebook especialmente, sí. No ejercen un control sobre lo que hacen. Por desconocimiento, por comodidad, etc. Yo creo que el uso mayoritario de las redes pertenece a un orden menos de la información, diría yo, que de la comunicación. Uh-huh. Es decir, uno entra para entretenerse, divertirse y consume incidentalmente información. Yo creo que la información está en los medios tradicionales y eso después se replica, sobre todo en las redes. Y entonces, para redondear esta primera afirmación, la actitud de la mayoría de las personas con respecto a lo que hacemos en las redes es liviana. No estás, con una actitud activa de control acerca de que tus datos están siendo retenidos y después ordenados algorítmicamente y hay cookies en cada movida que haces. Están tus datos de la vida completa en las redes, en los buscadores, etc. Bien. Nico. Sí, yo pienso un poco que esto del desconocimiento que hablábamos recién afuera se da también porque la gente no sabe lo que es un dato. Entonces, cuando hablamos del Big Data, le parece algo fuera de su conocimiento o fuera de su alcance. Y en realidad el dato se resume a cualquier cosa que nosotros le demos información. Desde nuestra ubicación, la geolocalización, que todos la utilizamos para saber dónde estamos, etiquetar una foto y ponemos en qué restaurante estamos, todo eso es un dato. Entonces el poder juntar eso en grandes cantidades es lo que genera un poco el Big Data. Por eso me parece que la persona al principio no sabe lo que es un dato y por eso es como, no, dejar mi edad, mi fecha de nacimiento, mi trabajo, dónde estudié, no es nada. Y en realidad cada uno de esos factores es un dato. Cuando nosotros lo juntamos de mucha gente, es de ahí donde parte la idea del Big Data y después, bueno, termina en el hecho del uso de esto. Pero parece inofensivo poner simplemente la edad, ¿no? Parece inofensivo, pero recién hablábamos con Caro el hecho de que el Big Data se refleja un poco de lo que era antes un censo. Un censo todo el mundo sabe lo que es. La persona a la puerta de tu casa y te preguntaba quiénes viven acá, de qué trabajan. Y todo eso es lo mismo. Vos cuando ingresás a una plataforma como Facebook, Instagram, WhatsApp, algo vos le estás dando información y eso sí es responsabilidad tuya porque vos accedes a utilizarla. Entonces nosotros ya estamos como pagando un precio al utilizar eso. Si dejamos, creas una cuenta y ya dejas tu nombre, ya es el dato de que existe una persona con ese nombre. Y bueno, de ahí se desprenden un montón más que a la hora de juntarlos con toda la población del mundo o más de la mitad de la población del mundo que usa Facebook, y ya sí puedes tener un análisis más profundo de, bueno, qué haces con esos datos o si realmente reflejan algo o no. Ahora, ¿la responsabilidad es solamente del usuario, de aquellas personas, de nosotros que decimos, bueno, nombre y apellido, uno dice edad, sexo? Yo creo que lo que hablamos recién, yo creo que no. Porque ahora es tan fácil para Facebook darle a entender o comunicarle o explicarle a la persona, al usuario, qué es un dato, que me parece que la desinformación no se podría generar. La persona no tiene por qué no saberlo. Entonces ya Facebook debería tomar esa responsabilidad y decirle, yo le voy a enseñar a la persona cómo te mandan siempre la notificación de que cambian las políticas de privacidad. Nadie las lee. Pero no, es el punto. Además la importancia que le dan es muy poca. Claro, porque a eso es lo que voy, porque digo, simplemente cosas, algo que dice acepto condiciones y nada más. Pinchaste ahí y dijiste, y llévense lo que quieran. Claro. Y entonces, sí, perdón, siguiendo con eso, sí,
cada uno de los datos por separado parece una cosa inocente, inocua, sin consecuencias. Efectivamente, con 200 datos tuyos tienen un perfil y pueden operar luego, y supongo que vamos a hablar de eso políticamente, para enviarte publicidad personalizada para que esta persona, que, de la cual tenemos un perfil sutil, con una buena cantidad de datos, sabemos que va, podés predecir comportamientos, van a ir por ahí. Uh-huh. Es lo que ha pasado ahora con Facebook y Cambridge Analytica y la elección de Trump y el Brexit y también probablemente en Argentina, ¿no? Bien, sí, sí, tal cual. Uno lo decíamos recién, una cuestión inofensiva y en definitiva uno le está dando herramientas a otro poder, en definitiva, ¿no? Porque ahí ya se empiezan a jugar otro tipo de relaciones y lo hablábamos también fuera de aire, no es simplemente la cuestión de la publicidad o del consumo, ¿no? Sí. De tracción de consumo, sino que ya se empiezan a ver otro tipo de cosas como esta, sí, ¿no? Claro, el definir sí. Una elección de un país, en este caso Estados Unidos. ¿No es cierto? Sí. Por eso. Entonces, estamos de acuerdo básicamente en que hay una responsabilidad de los usuarios. Pero me parece que tratándose de plataformas comerciales, claro, en las cuales es central ganar dinero, deberíamos ajustar, y siempre pasa un poco tardíamente, la legislación vigente para controlar la cuota de responsabilidad que seguramente es mayor de parte de las empresas. Porque todos sabemos que cuando decís acepto tal cosa, no sé si alguien, quizá un especialista, alguien que trabaja en el tema, lee, sabe a qué le está diciendo que sí. Yo creo que la gran mayoría, la gigantesca mayoría de la gente que usa aplicaciones, redes, buscadores, etc., no, va nomás. Y en ese sentido habría una desculpabilización de la gente, porque no podés leer todo. De hecho, eso no pasa y, por lo tanto, debería haber legislación que, haciéndose cargo de esa situación de hecho, ponga límites a las empresas. Nico, ¿podría existir otra manera de aceptar estas condiciones, estos términos y condiciones de las aplicaciones, por ejemplo? Si vos ahora ingresás a tu mail desde un teléfono que no has ingresado nunca, te mandan una verificación o lo mismo en cualquier plataforma, necesitas verificar de alguna otra manera que sos vos. Yo creo que es tan simple como usar ese mismo ejemplo en esto. Si vos por un solo botón aceptaste, no puedes aceptar a esas cosas. Entonces, tan solo con decir, bueno, te lo volvemos a enviar o te enviamos un cuestionario, si entendiste esto, ¿qué decíamos sobre este tema? Y responder eso para que vos termines aceptando y siendo consciente. Me parece que es bastante simple a nivel de que estas empresas lo hagan. Sí me parece que a ellos no les interesa mucho, ¿no? Porque el foco de ellos está en otro lado. Y Zuckerberg se defiende mucho en el hecho de que él siempre quiere compartir los datos. Hasta en 2015 le daba datos privados a empresas porque quería que estas aplicaciones que se desarrollaran y todo esto mejoraran la experiencia del usuario. Que a un punto, si lo analizamos desde el lado publicitario, comercial y todo esto, es mejor a veces, pero ya cuando hablamos de la información o la parte política, no está bueno. De la parte publicitaria o del consumo mismo, me parece que la gente ya no quiere perder el tiempo. Entonces, si te ahorra el tiempo de ver cosas que no querés ver, que es de alguna forma la batalla a nivel comercial que tiene con la televisión. En la televisión, de alguna forma, tenés que ver todo. Exacto. Para poder seguir viendo una serie o una película. Y bueno, es algo que con lo que las redes sociales no te va a pasar. Claro, es más direccionado. No solamente de que vos elegís, sino que después, por esta toma de datos, que no se puede discutir si pasa o no, porque pasa, y Facebook lo dice que pasa, te empieza a sugerir cosas. Pero me parece que si a mí me sugieren una serie que estoy viendo y está bueno, no me molesta, digamos. Pero ya cuando lo analizás de otro aspecto que puede ser de la información o la parte política, me parece que es el disparador de esto, sí me parece que es un poco confuso o que no se toma en serio. Bien, para aclarar un poco, lo que yo publique en Facebook, una foto o lo que quiera subir que me pertenezca a mí hasta el momento en el que yo lo estoy subiendo, ahí, esa cuestión, ese dato, ¿es mío o pasa a ser de la empresa? ¿Todavía eso está definido o no? No sé, puntualmente. Ese dato, en las políticas de privacidad de Facebook, dice que ellos toman todos estos datos para poder sugerirte distintas cosas. Entonces, desde el momento que vos lo subís, ellos ya lo almacenan. Porque Zuckerberg lo que dice es justamente, los usuarios no pierden el control de lo que ellos publican, tienen allí. Pero claro, sin embargo, claro, hay alguien que hace otro uso de eso, ¿no? Claro, sí. El problema, en realidad, con esta elección de Trump que pasó, fue que no Facebook directamente lo utilizó, sino que
él, al ceder estos datos, la empresa Cambridge Analytics tomó esos datos y además hizo una encuesta donde analizaba psicológicamente a la persona. Entonces ya con eso sí hizo un, como un perfil de cada uno de estos usuarios. Entonces sacó el lugar donde vivía, la edad que tenía y otros datos más de Facebook, además de este análisis que hizo después con la encuesta. Pero si vos ahora subís una foto, subimos una foto ahora y Facebook, todos etiquetados en Facebook, obviamente, toma que estamos acá, entonces ya la geolocalización nos da un dato, o sea, le da a Facebook un dato, lo que nos puede decir que dentro de un ratito nos sugiere un restaurante que tenemos a cuadra. También. O sea, es decir que, perdón, ¿sí? No sé si desde el punto de vista jurídico es así la cosa, pero no se puede ignorar la situación de hecho. Vos lo subiste y ya lo tienen y lo van a usar. Y como se mencionó recién, finalmente el uso publicitario de Big Data es el más inocente, porque estás a un paso del uso político, militar incluso, geoestratégico, sí, etc. Y entonces la cosa que había empezado con toda ingenuidad, diciendo que importa que sepan que soy varón de tal edad, de verdad que estoy acá y que subí tal foto o tal comentario, se puede volver una catástrofe. Me toca a mí pintar, digamos, el lado oscuro de las tecnologías. Sí. Supongo que todos conocen, y si no, lo recomiendo, la serie británica Black Mirror, que muestra, digamos, la cara oscura de lo que estamos diciendo, ¿no? Y en referencia a un futuro posible, no es fantasía a largo plazo, posible, cercano y oscuro. Me parece que está muy bien porque muestra esto que empieza con un juego, digamos, la dimensión lúdica está en el uso de las redes y parece nublar la otra perspectiva, ¿no? Bien, sí, nos vamos a ir al corte, pero antes yo, y algo que también hablamos por fuera del programa, y era, bueno, cuando hablábamos de la aparición de Internet hace algunos años atrás, cuando ya se empezó a masificar, bueno, era la democratización de la información, que todos íbamos a tener acceso a una mayor información. Había quizás una visión más romántica de lo que era el Internet y quizás un poco ingenua. Bueno, ya no mucho tiempo estamos empezando a ver justamente esta otra cara. Esta otra cara que tenemos que tener en cuenta nosotros como usuarios y como consumidores, ¿no? Para justamente no crear quizás un monstruo más allá del que ya existe, que muchas personas que han creado y que han estado en la creación de este tipo de empresas, ellos mismos se definen como los creadores de un Frankenstein y se han alejado, ¿no? Bueno, eso sí, los invito a que también puedan buscar ese tipo de información y justamente que a través de las redes sociales puedan participar del programa. No vamos a hacer ningún otro uso para nada. Nosotros simplemente para poder interactuar con ustedes, para conocer también la opinión, ¿sí? Para sumarle a la información. Estamos en Twitter en @epcenalu, en Facebook, en Instagram como Distintos Parecidos. Ya volvemos. Facebook. Y hablamos de la mayor filtración de datos en la historia de Facebook. En serio, esto es un lío feo. Hoy por hoy está en crisis luego que se descubriera la filtración ilegal de datos personales de más de 50 millones de usuarios. Toda esa información personal la obtuvo en 2014 una empresa británica, Cambridge Analytica, que 2 años después trabajó para la campaña de Trump. Con ella crearon un programa informático destinado a predecir e influir en las decisiones de los votantes. Hicieron una aplicación que se llamaba This is your digital life, esta es tu vida digital, y la gente la bajaba voluntariamente o la bajó voluntariamente y contestábamos preguntas. Técnicamente no es un robo de datos. Facebook funciona de vender información de los usuarios a terceros. Lo primero que hizo Zuckerberg fue asumir responsabilidades y pedir perdón. Una view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó, de qué manera, debido a qué anuncio. Facebook, las redes sociales y la política.
¿Qué pasa con esto que decíamos al principio también, no? La información. La información queda allí. Luego se monopoliza. ¿Qué pasa con esta información? ¿Cómo se utiliza? ¿Hasta dónde podríamos introducir un término que es la democratización de la información y la democratización del usuario también, del ciudadano? ¿Hasta dónde queda la acción de ese ciudadano contemplado, no? Luego, ¿no? Fuera de las redes sociales. ¿Qué opinión te merece todo esto, Omar? ¿Cómo lo lees? Efectivamente, a comienzos del siglo XXI y por unos 4 o 5 años, las posibilidades tecnológicas de comunicación alentaron una posición muy optimista y se habló de comunicación democrática, transversal, igualitaria, etc. La conexión tenía todos los valores positivos que podemos pensar. Hacia 2005, más o menos, empiezan las plataformas a monetizar, a darle valor dinerario al uso de los datos. Y en poco tiempo, ese optimismo de la idea de conexión humana, alentada de manera optimista, celebratoria, se pierde. ¿Qué? Porque con el tipo de juego de las redes, no solo Facebook, efectivamente, los datos que necesariamente dejamos todo el tiempo, con solo ingresar a una red o hacer una búsqueda, son cuantificados y monetizados y se venden. Y ese juego que la autora que yo mencioné hace un rato llama conectividad, no ya conexión, para distinguir la conexión humana de la conexión automática mediada por redes, sí, ¿no? Es un corte que termina con aquel optimismo, o por lo menos con ese optimismo liviano, inmediato, celebratorio, porque pasa lo que está pasando, ¿no es cierto? Y entonces la información o los datos que uno, lo que dijimos hace un momento, inocentemente suelta sin pensar que pueda pasar algo, en un momento dado confluyen en lo que dijimos y pueden producir efectos mucho más injuriosos que los del uso publicitario y comercial, ¿no? El otro uso que dijimos, militar, político, etc. Bien, y con respecto a esto de cómo se van generando estas burbujas de información, ¿no? Porque yo, lo decías vos más temprano, Nico, bueno, digo, o busco un viaje a determinado lugar y aparece ahí la publicidad de repente de hoteles en tal lugar, etc. Pero esas burbujas se empiezan a generar para otras cosas también y empiezan a segmentarse, ¿no? La sociedad digital y también no tan digital, podríamos decirlo ya ahí en la realidad. ¿Qué consecuencias puede tener eso? ¿O cómo lo ves? Sí, yo creo que analizándolo en la parte comercial, está bueno a la forma de ser productor de publicidad o consumidor de publicidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ahorrar tiempo, porque realmente nos trae beneficios a veces que nosotros, qué sé yo, vamos al primer local que vemos y compramos algo y capaz en otro lugar teníamos un mejor producto o mejor precio. Yo creo que a ese nivel todo el análisis de toma de datos que hace Facebook y análisis está bueno. Pero por fuera, como pero ciudadano, por fuera, ¿vos cómo lo ves? Yo como ciudadano, en la parte comercial lo veo bien. Bien. Porque a mí me ahorra tiempo. Pero después si hablamos de lo que es meter el ambiente político, el ambiente ideológico, en realidad en cualquier ideología, ya lo veo confuso en lo que no está bueno. Porque te cierran esta burbuja donde terminás recibiendo información de cosas en las que vos interactuaste y este algoritmo solamente toma datos, entonces no analiza realmente muchas cosas. Entonces vos capaz interactuaste con 3 fotos de algo y esto te lleva a que te aparezca algo de un determinado político. Puede pasar y pasa. No lo veo muy positivo porque a veces la persona solamente se limita a la información que le llega a través de redes sociales. Pero a mí me parece que volvemos al tema de antes de quién es responsabilidad. La persona me parece que tiene esa necesidad de información constante, de saber en dónde está viviendo, qué es lo que está pasando, y debería dejar de identificar a estas plataformas como su método primario de información. Me parece que ninguna de estas plataformas de redes sociales son una ONG que lo hacen de buena onda, sino que son todas empresas que tienen un fin comercial y que nos dan una facilidad de comunicación, pero está en un segundo plano, me parece. Entonces, yo creo que si ya cuando entra el ambiente ideológico en todo esto, no es positivo a la parte de la burbuja que se genera aún. En ese aspecto quería preguntarte, Omar, ¿cuáles son las consecuencias políticas de esta situación?
algo venimos diciendo eso, y yo quería agregar a las consecuencias políticas, militares, dijimos, más allá de lo convencional, las educativas. Porque son, ¿cómo se arma un perfil de alguien? Vía las cookies y después los algoritmos, ¿no es cierto? Que registran tus preferencias aquí y acullá. De manera que uno termina, ese es un término que no sé si está lo bastante difundido, en una burbuja de filtros. Es el conjunto de filtros por los que pasa la información, te encierra en una burbuja, de manera que cada uno de nosotros lo estaría, ¿no? Y solo tiene comunicación con gente que, digamos, tiene preferencias cercanas. Saltó muy fuerte otra vez con la elección norteamericana. La mitad del país recibía en su página, celular. Solo noticias del triunfo de uno y no del, sabiendo que era casi miti-miti, ¿no? Entonces, tecnologías de personalización para lograr lo que dice Nicolás, ahorro de tiempo en publicidad, etc. Pero eso nos lleva a encerrarnos en una burbuja. Y eso implica que vos solo tenés una mirada sobre el mundo compatible con lo que has marcado ya con preferencias previas. Y el problema entonces ya no es solo político, eventualmente militar, sino también educativo. Por eso creo que hay que ser muy prudente con estas tecnologías en el ámbito de la educación. Porque la educación te sistemáticamente o programáticamente te pone ante cosas que no tenías, que no conocías, ante lo desconocido, la educación y la investigación. En tanto que las tecnologías de personalización centrales para el juego de las redes solo te ponen en contacto con cosas compatibles con lo que ya tenías. Porque buscan seducirte, atraparte, venderte. Mientras que en el otro caso es lo contrario. Vos podés tener educativamente una situación en la cual chocás con algo que no esperabas, que no conocías, que no tenías. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la esfera pública no digital, sino la... No sé si offline. Es real, porque la digital también es real, pero... Es real. Tiene. La socialidad online penetra la socialidad offline y ya incluso no como un instrumento de comunicación. Cuando uno piensa instrumentalmente la comunicación, decís, tomo un teléfono, hago un llamado y se terminó. No hay ninguna confusión de sujeto, usuario, mensaje, etc. Pero Carolina dio números al comienzo de usuarios de las redes y si uno los toma en cuenta seriamente, ya podés pensar que no estamos usando instrumentalmente la comunicación, sino que estamos en un mundo que es interior a la comunicación, mediada por estas plataformas, estos buscadores, etc. Ya estás dentro de, incluso las generaciones jóvenes se socializan, se educan dentro de. De manera que las maneras de intercambio, de intercomunicación humana online penetran la socialidad offline, fuera de la... Y produce modificaciones importantes, ¿no es cierto? Y en ese punto, y utilizando el término democratización también, ¿cómo incide eso en la democracia? Porque estamos viendo que eso incidió en una elección presidencial. ¿Cómo lo ven? Brutalmente. Sí, yo creo que ahora ya no se puede plantear más el paradigma como qué cosas, o sea, lo online, en qué influye y en qué no. Claro. Me parece que en este punto influye en todo. O sea, desde la parte política, ideológica, desde la parte comercial y todo. Lo que me parece que es muy importante, que recién se habló, es el tema de la legislación. Que no hay nada reglamentado, que es todo como el consumidor lo consume porque quiere y la empresa puede hacer lo que quiere por su lado, siempre y cuando lo tenga más o menos a la vista del usuario, y nunca está más o menos a la vista, sino que generalmente no... Uno, es lo más difícil de encontrar cuando entra una red social, capaz la política de privacidad, y eso es lo que está más oculto. Y después, ¿dónde están tus amigos o quién te sugiere con quién conectar? Es lo más visible. Me parece que ahora el online influye en todo. Y cuando hablabas recién de la educación, a mí me parece que es muy importante, que es algo que me parece muy personal también de mi parte, pero muy importante, el hecho de que no se educa a la gente sobre estas cosas de las que ya uno no puede hacer la vista gorda y decir no existe el celular o no existen las redes sociales o mi hijo no las va a tener, porque las tienen igual o vos terminás cediendo por algunas presiones sociales, porque le ves el beneficio de la comunicación y después te olvidaste de todo lo malo que puede traer. Hace un par de años,
dos años, tres años, un taller en un secundario donde ninguno de los chicos sabía que podía poner que sus cosas no se vieran a cualquier persona. Y me parece muy importante que quien le da acceso a estas cosas, ya sea la misma plataforma, los padres, el hermano que lo enseñó, que sepan hasta dónde pueden mostrar, hasta dónde no, y educarlos en esto. Porque esto también es un área de educación, todo lo que es la parte publicitaria, de comunicación, todo lo que engloba las redes sociales. Y me parece que no, en ningún lado vos aprendés a usarlas. Por eso capaz también la generación esta es como más autodidacta y todo, porque es la única forma de aprender a hacerlo. No se educa a la persona para que entienda lo que es un dato, para que entienda el peligro que puede dejar ahí tu ubicación constantemente. No lo saben. Entonces, tomando eso, querría decir algo más sobre el talante de la sociedad contemporánea. Porque lo dijimos desde el comienzo, ¿no? Uno hace una búsqueda con Google o cualquier otro buscador o entra en redes y, digamos, yo creo que ahí no hay búsqueda de información, que la información está en los medios tradicionales y que ahí se recibe incidentalmente información, que lo que predomina es la actitud de entretenimiento, que es el gran ganador de la cultura contemporánea. Y entonces, con el agregado, digamos, de la declinación de las instituciones tradicionales, frente al tema educación, tenés un problema. Efectivamente, sería muy bueno, sería necesario educar, intentar hacerlo formalmente para sostener objetivos, valores, modelos, comportamientos que hemos creído valiosos y que en las redes no tienen el mismo valor, porque vivimos en una sociedad hedonista, narcisista, el entretenimiento ha ganado sin duda. Entonces, no sé, digamos, entre la cultura escolar y la cultura mediática sabemos claramente cuál va perdiendo, cuál introduce en cuál, ¿no? Entonces, yo, tal como dice Nicolás, creo que, y todos coincidiríamos, es imposible volver atrás. Y los chicos jóvenes, los más jóvenes, ya hacen su socialización casi primaria, un poco después de salir de la familia, en términos de online, efectivamente, ya no se puede separar. Por eso digo, estamos dentro de una cultura mediática o de conectividad. Bien. Justamente, sí. Perdón, cierro. Sí, perdón. Sí, sí. La idea de educación sería una actitud necesaria. Yo siempre hablaba recién de los chicos, cómo se introducen o sus primeras interacciones sociales, capaz que eran por ahí. Hay un caso que ahora está en Twitter por todos lados, que es el caso del hijo de Marley. El hijo de Marley, no me acuerdo el nombre, pero es un Mirko. Bebé. Mirko. Es un bebé que tiene un perfil de Twitter, verificado por Twitter como una cuenta real, con miles de seguidores que interactúan con él, y es un bebé que no puede sabe caminar, escribir. No sabe hablar, no sabe nada. Entonces, sí, una que no decide tampoco. No decide, pero lo maneja el padre, obviamente, todo el mundo lo sabe, pero escribe como si fuera él. Entonces esa persona, nosotros podríamos darle una identidad por todo lo que hay adentro. Y esa persona se va a formar con una vida social, o sea, dentro de redes sociales, que ya le va a marcar un poco de cómo hacer. Cuando aprenda a leer, va a leer sus tweets, y sus tweets van a marcar algo. Entonces me parece que es un caso muy extremo, porque no todos los bebés tienen Twitter y tienen cantidad de seguidores. Pero me parece que ahí está un poco lo que hablaba recién, del hecho de que los chicos se introducen a las redes sociales, en este caso lo introducen a las redes sociales, y cómo eso empiezan a ser sus primeras interacciones. O sea, esa persona... Sí, de analizarles, ver también cómo adultos siguen a un bebé dentro de una red social, ¿no? Sí, también ahí es me como... parece que es un poco de... que va ganando la educación por el espectáculo, porque va por ese lado. Sí, sería bueno también que en el próximo bloque nos cuentes un poquito acerca de cómo se utilizan los datos. En esto que vimos en el clip acerca de filtración de datos, bueno, de alguna forma, Nico, cómo se trabaja lo que tiene que ver con filtración de datos. Y me quiero quedar con algo muy cortito que estaba relacionado con alfabetización, que de alguna forma muchos autores hablan de alfabetización digital y mediática, pero no pensemos solo a nivel primario y secundario, sino también para todos, para los adultos también. Bien, lo dejamos entonces para el próximo bloque. Nos vamos a ir a un corte justamente y les repetimos las redes sociales justamente. Estamos en Twitter en @epsenalu y en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Un pequeño corte y seguimos hablando de esto, de los datos personales en las redes sociales, que tienen mucha incidencia en todos los ámbitos. Ya venimos.
Empezamos el último bloque ya pensando en que nos va a quedar poco tiempo. O sea, que da el tema de por sí para quedarse mucho tiempo más hablando, por supuesto. Pero bueno, vamos a intentar meter todo lo que nos queda en este último bloque y también vamos a pasar por las redes sociales, que es lo que vamos a hacer en este momento para ver justamente qué se habla dentro de las redes de las redes. Y en este caso dice, Facebook no debería de existir. Realmente no sirve para mucho y encima roban tus datos y te espían. Hace poco me ha salido publicidad en Instagram de un perfil de Facebook que visité hace poco. Lo saben todo, dice esta persona. Otro dice, hace por lo menos 5 años que vengo diciendo que Facebook no sirve para nada y recién ahora algunos se están dando cuenta, dice esta persona. Para cerrar, recuerden que Instagram y WhatsApp pertenecen también a Facebook. Por lo tanto, saben todo lo que usted hace y dice. Consumen tus datos para sacar esa información desde tu teléfono hasta sus servidores y saber qué publicidad mostrarte. Nada es gratis, estimados, dice. Y bueno, hablábamos que no es solo publicidad, ¿no es cierto? En este caso, la privacidad se pierde en Facebook. Los riesgos de las redes sociales son las noticias falsas, la toxicidad, la manipulación y el tráfico de datos. Pensábamos que a lo que es gratis no le puedes pedir nada. Bueno, el futuro nos alcanzó. Mark Zuckerberg comparece ante el Senado de los Estados Unidos sobre la privacidad en tiempos de las redes sociales y las consecuencias del mal uso de datos personales de millones de usuarios. Vivimos la época de la ciberseguridad, dice esta persona. Omar, te quedaste... No sería de la ciberinseguridad. Inseguridad, me parece, sí, tal cual. Quería decir algo a partir de lo que hablamos en el blog anterior. Habrán notado que hemos hablado de el tono humorístico, lúdico, etc. E incluso en educación, y no hemos pensado en lo que tradicionalmente o las generaciones anteriores a los gadgets creímos que era valioso, etc. ¿No? Los grandes logros de la humanidad, el arte, la ciencia, etc. Me parece que a la cultura frívola del presente el juego de las redes agrega, promueve, empuja en la dirección de seguir con eso. No te llama de ningún modo, porque no puede hacerlo, sería contradictorio con su planteo, no te llama al esfuerzo, al sacrificio en pos de algo, conocimiento o lo que fuere, producción artística, etc. En general, seguramente hay usos singulares que pueda hacer, ¿no? Pero quiero decir, tengo una queja contra la cultura del presente y me parece que la cultura de la conectividad empuja esa frivolidad, superficialidad, fragmentariedad, etc. Y le quita absolutamente sentido a cosas, al sufrimiento humano. Y no quiero promover el sufrimiento, pero quiero decir, de ahí ha salido la gran literatura, la gran música, el gran arte, por ejemplo. Perdón la falta de precisión en lo que voy a decir, pero lo que vos me decías recién con respecto al entretenimiento me lleva justamente una vez a una charla con mi abuelo que me decía, busqué la palabra entretenimiento en el diccionario y una de las acepciones es el distraer. Digo, y en función de esto me parece que tiene que ver en la relación en cuanto al juego del poder y la política. No, me parece que va un poco sí, de la mano. Yo creo que también estoy de acuerdo con lo que habla de que un poco se para porque no te enseñan esto del esfuerzo por algo a cambio, pero sí creo que también hay que verlo del lado del consumo, porque todo lo que es arte, todo esto, las redes sociales impulsaron también el consumo. También lo impulsan. Porque ahora, por ejemplo, qué sé yo, con Spotify vos podés escuchar una banda que toca en Noruega, cuando vos en otras épocas, en otras etapas, bien, vos no podías. Entonces capaz para el artista en sí, las redes sociales son un canal de consumo bien, muy importante. Entonces, por eso yo creo que es clave decir que las redes sociales son una comunicación que en ningún aspecto es siempre en una sola dirección, que siempre genera, donde tenés un problema también tenés un beneficio por otro lado, donde uno no hace algo lo hace el otro. Me parece que la comunidad de internet también tiene como toda una filosofía del compartir las cosas y todo esto que nació también así en internet y me parece que está bueno. Sí creo que está rompiendo los paradigmas en todo. Rompiendo el paradigma de qué es lo que era la filosofía, cómo se generaba, o la parte artística y todo, sí va metiéndose verticalmente en todos esos paradigmas, donde sí en algunas cosas es negativo. Pero sí pienso que si hablamos de la parte artística y todo esto, para mí habría que analizar qué es mejor, el hecho de ayudar al consumo de todo esto o no tratar de generarlo. Porque capaz no sé cómo analizarlo a nivel, hay más artistas hace 50 años o ahora. Capaz ahora conocemos a muchos más, pero hace 50 años había muchos más.
o capaz esto no, en realidad no los potencia, sino que aparecen más porque tienen facilidades de cómo moverse. Capaz el que antes quería ser músico no lo era porque no podía cómo mostrar su música, ahora a través de las redes puede. Pero fíjate cómo me toca el papel de malo. Fíjate cómo Nicolás ha naturalizado que el arte se consume. Hay consumo, sí. Y das un ejemplo joven, por supuesto, una banda que... Yo estaba pensando en otra cosa. Y probablemente en el gran arte no habría que hablar de consumo. No es que no habría, no hay que hablar de consumo. Es otra actitud humana la que generaba el gran arte. De manera que, para no ser demasiado polémico ni demasiado pesado, creo que tiene razón Nicolás, pero de algún modo habría que conservar ciertas cosas, que el juego de las redes, aún aceptando lo que él dice de que efectivamente favorece muchas cosas, aún así conduce a la pérdida de muchas otras. En ese sentido digo, no sé, las instituciones tradicionales de educación, por ejemplo, deberían sostener un tipo de trabajo con sus temas, sí, que escapase al juego lúdico de las redes. ¿Qué ir se te ocurre? Incorporando quizás un poco más de a poco, ¿no? Lo que tiene que ver y no venir a romper o proponer otro tipo de educación. Ahí están las generaciones bisagra, digamos, ¿seguro? Quizás las que conocieron otra cosa y la creatividad de los artistas y de los educadores, o sea, todo eso, si tuviera receta las daría, por supuesto, ¿no? Pero no, pero de algún modo habría que no solo dejarse deslizar por la pendiente descendiente del juego, el placer, la seducción, etc. Porque efectivamente, vos podés escuchar, si no fuiste a Buenos Aires, a Radiohead, seguirlo, ¿no es cierto? Sí, seguro. Pero, y es en ese sentido, bueno. O puedes, un filósofo, bajar un archivo de un que está largando Byung Chul Han en Corea ayer. Y eso es maravilloso, sin duda. El tema es cómo no nos quedamos por fuera de todo lo otro que también está sucediendo allí, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Claro. De hecho, se habla de, no sé cómo sería, pero detrás de escena del internet, ¿no es cierto? De esas plataformas a las que no todos llegan tampoco, sí. Y que ahí es donde se generan este tráfico de datos, justamente, que hablaban de que salía 70 euros más o menos la cantidad de datos de un usuario, que eso es lo que se paga por un usuario. Digo, cosas que nosotros no nos imaginaríamos, sí, al estar sentados en una computadora nada más. Claro, sí, porque justamente volvemos a lo del principio, que es que no sabemos qué es un dato y qué no es un dato, y lo que es algo cotidiano para nosotros, en una masa no es un dato menor, o cuando nosotros lo ponemos en un lugar donde se lo contamos al vecino, es una persona que lo sabe, cuando lo ponemos ahí, lo pueden saber miles de personas. Nico, eso estaría bueno que se lo podamos contar un poco a la gente que está del otro lado, que esas personas que se arman sus perfiles, que de alguna forma se instalan una aplicación en su celular, de alguna forma los datos que a vos te benefician como publicitario. De alguna, sí, manera. Como publicista, o sea, en la parte de publicidad, sí, de todo lo que es la plataforma, que me parece que acá algo de los tweets que veíamos recién es importante, que todos atacan a Facebook y lo hacen desde Twitter, que es su competencia, que no me parece algo menor. Y que también que en todas estas redes sociales estamos dejando una cantidad de datos. Porque no que en Twitter no ponemos nada y que en Facebook pusimos la edad. Sino que en todas estas redes sociales, nada más que ahora el foco está puesto en Facebook por el tema de las elecciones y este uso de datos. Pero no saquemos de foco a las otras redes sociales donde sí ponemos algunos datos. Bien. Y de la parte publicitaria, hablando como publicista, es una brecha de trabajo muy grande donde da un montón de posibilidades, ya sean a las empresas o a los mismos publicistas para generar mensajes, pero también hay que ser consciente de que las personas, o sea, que nosotros usamos estos datos, pues las personas nos dicen dónde viven y nosotros podemos decirle dónde ir a comer que le queda cerca de su casa. Si la persona interactúa con un montón de grupos o de páginas relacionadas a un tema, nosotros podemos elegir eso para mostrarle cosas afines. Pero como decían recién, el hecho comercial es lo menos oscuro, por decirlo así, porque a la persona que le gusta el sushi, si yo le recomiendo un local de sushi, probablemente no le afecte. Es muy difícil que le den ganas en ese momento de ir a comer sushi o capaz que cambie su local de sushi. Me parece que la parte ideológica es donde hay problemas, pero a nivel publicitario se puede. Nosotros podemos ver, seleccionar personas en distintas localizaciones, seleccionar personas a través de su sexo, de su edad,
Y me parece que... Y de esa forma van segmentando de alguna forma el público al que apunta determinada empresa. Hasta Facebook nos dice más o menos cuánta cantidad de personas nosotros estamos eligiendo en base a la configuración que hacemos. Y esta configuración arranca desde el lugar geográfico, después con la edad, después con el sexo y después a través de los intereses. De los intereses. Los intereses, claro. Se pueden resumir un poco la conducta que uno tiene en internet. Si uno le puso like a una página es porque le gustan determinadas cosas, si le puso a otra, otras. Nosotros elegimos en base a eso. Ahora, la pregunta es, ¿Argentina está preparada para legislar sobre el terreno digital? Es un lugar común decir que la juridicidad de la legislación llega después del fenómeno. Sí. Y parece cumplirse una vez más ahora, seguramente con el interrogatorio en el Congreso a Zuckerberg, seguramente va a aparecer legislación nueva, ya se ha anunciado, etc. Pareciera que nunca, no podés preceder al fenómeno. Y supongo que si en los países centrales se produce legislación nueva, bueno, eso vale en principio para todos, estamos dentro de la burbuja planetaria, o sea que yo supongo que sí va a pasar. Pero quiero avisar que de toda la comunicación quedan 3 o 4 puntos que no se podrán tratar ahora, muy importantes. ¿Cuáles? Uno, dejo. La cuestión de la formación de las personas, de los seres humanos, de la subjetividad. ¿Qué tipo de... con el tipo de socialización online, que es ya la socialización offline, estamos fabricando un sujeto acorde a, digamos, esta cultura a la que me he referido ya, ¿no? Y me parece extremadamente deleznable. Hay que hacer algo contra eso. Y en ese sentido, creo que las instituciones de educación deberían hacerse cargo del problema. No hay forma de volver atrás, pero intentar sostener puntos de vista, valores y modelos que teníamos y hemos considerado valiosos en Occidente desde hace 2.500 años. Bueno, quizás un poco tomando el filósofo que conocerás más temprano, en esta sociedad donde todo se convierte en una mercancía y eso termina siendo ideológico, ¿no? Y a partir de ahí empezar a pensarnos. Yo creo que les recomiendo a todos los que usan Facebook el hecho de ver el video de la entrevista a Zuckerberg. Sí, porque hay una pregunta muy puntual donde uno de los senadores le pregunta si a él se sentiría cómodo diciendo en qué hotel se quedó la noche anterior. Y Zuckerberg, con un silencio como que dudó, dijo no me gustaría decirlo y tampoco me gustaría decir con quién me mando mensajes. Entonces me parece que ahí, en base a esa información, tomar la decisión de uno si quiere estar o no en esas redes sociales, también siendo consciente de que no es solamente Facebook, de que esto puede pasar en cualquier herramienta, porque en todas estamos generando datos. Bien. Bueno, Nicolás, Omar, un placer charlar con ustedes. Antes, durante y después del programa, seguramente nos quedaremos un ratito más porque da para hablar mucho más, por supuesto, y lo proponemos a ustedes que ojalá este programa también los deje pensando en qué es lo que estamos haciendo, porque claramente estamos atravesando un momento y no tenemos las respuestas ya. Está pasando que se están modificando un montón de cosas en el día a día desde nuestra rutina política, económica, social, etcétera. Así que nuevamente, muchas gracias por este programa. Gracias. Caro, bueno, agradezco el look del día de hoy que me vistió Baitip y nos encontramos mañana, Fer. Nos encontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos, por supuesto, en la pantalla de Señal. Chau, chau.